Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfruta del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios presentan el partidazo que verás a continuación. Les damos la bienvenida esta noche desde Anfield, hogar de Liverpool. Cada vez que vengo acá suenan los clásicos de clásicos de esos cuatro fantásticos músicos de Liverpool. Ojalá el fútbol esté a ese nivel. Fernando Palomo junto a Mario Kempes, fútbol inglés y del bueno. Hay partido hoy en la Premier League. El Liverpool enfrenta al Tottenham Hotspur. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Bajo palos estará Alisson Becker. Andrew Robertson trabajará junto a Alexander Arnold en la defensa. Luis Díaz saldrá con Mohamed Salah en los extremos. Y arriba estará Darwin Núñez. ¿Es así como va a salir el Tottenham para el partido de este día? Estos creo, Fernando, que van a salir a buscar el partido, ¿eh? 4-2-1-3, para mí es perfecto para salir a buscar el partido. Hoy nos toca ver al Tottenham, Marito, un equipo diverso en su formación. Sí, fíjate que es un equipo que últimamente incluyó a figuras de Francia, Bélgica, Corea del Sur, Kenia, Holanda, además de los argentinos Lamela como jugador y los entrenadores Pochettino y D'Agostino. Todos preparados a amarrarse los cinturones, nos ponemos las pilas. John Minson. Ahí va avanzando con la pelota. Era gol, pero estaba Alisson en el fondo. Estás viendo Fútbol en Casa. Al córner al área. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Excelentes números como local son los que ha logrado acumular el Liverpool hasta ahora. Le da mucha confianza a sus players. Sí, señores, son... parece jugada de gol, Fernando. ¿Qué le pasó? Un regalito directo a las manos. Dejan Kulusevski. Madison. Intercepta y corta el ataque. Esta lleva peligro. ¡Ahí está! ¡Gol! En propia puerta. Terrible esto. Se siente como cuando no se te cae un baldazo de agua fría encima. Bueno, Fernando, esto puede pasar, ¿eh? Un remate de cualquier jugador que pega en alguien que está parado por ahí y se desvía la pelota. Tampoco le vamos a echar la culpa del gol a este, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sucede, y esta vez sucedió. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Falta y tiro libre para Liverpool. Logra frenar el ataque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Heung-min Son. Y ahí va. Impresionante.
¡Impresionante lo que acaba de salvar! ¡Levanta la pelota! Atentos que se viene tras la falta un tiro libre para Liverpool. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Se puede venir el empate! Esto es de no creerlo. Anularán el gol porque estaba en fuera de juego. Por muy poquito, Fernando, ¿eh? Por esto, fíjate, por esto. Estás viendo Fútbol en Casa. Va a pesar. Se ha quedado con el balón. Ahí va Alexis McAllister. Ha mandado un gran pase. El centro que va a las manos del arquero. Se viene atacando, no está solo. Salvando bien a su equipo. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Córner al corazón del área. Ya es córner, es cosa del pasado. Cuidado que se gesta un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Se viene la ley de la ventaja para Liverpool. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Uy, se volvió loco el entrenador por esa tarjeta amarilla que le sacaron. ¡Desde ahí le pegó! ¡Muy buena atajada! ¡Acá no ha pasado nada! Le han prohibido pasar nomás. Puede andar bien este pase. No hay obstáculos y avanza por la banda. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Solo en el centro. Pero el arquero supo anticipar bien. El local está abajo en el marcador. Queda un... Podría darse neta, Fernando. ¡Empatar a Liverpool! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Estás viendo Fútbol en Casa. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Liverpool regala la pelota. Avanza porque el Tottenham le dieron el Sega Siga.
Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Se termina la primera parte en Anfield. Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. No consigue robar el balón y será lateral. Mira la pelota que tiene Liverpool ahora. Buena pelota y pueden llegar primero. Levantan la bandera y fuera de juego. Timo Werner. ¡Qué fácil se lo llevó! Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Luis Díaz. Oportuno en la recuperación de la pelota. Maravillosa jugada. Heung-min Son. Madison. ¡Gol! Están arriba. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Y era lo que estaba temiendo el director técnico, Fernando. Ha llegado el gol que los pone por debajo del marcador. Estás viendo Fútbol en Pelota Casa. Que no es más del Liverpool. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Yo no sé qué te parece, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Señores, Diogo Jota, ahí está, le quiere pegar. Ojo que lo puede empatar. Y el arquero no aparecerá ni en la foto. Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Va cruzando la pelota. Ahí llegó la pelota al área, claro, ocasión. Y no, este gol lo va a contar por posición adelantada. Madison.
Con esto pasa. Estás viendo Fútbol en Casa. La pelota está enorme, el arquero. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Pelota que va al área con ganas. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Y esto es posición adelantada. Se ve presionado el equipo en su propio campo. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Ojo que va a marcar! Hyun-min Son. Verdi logra detenerlo. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. En 10 minutos se termina todo. Y allá van. Puede ser el último. Estaba amonestado. ¿Lo van a echar ahora? Es su segunda amarilla. Y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces a la ducha. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Mira al banco el técnico del Tottenham para hacer cambios. Estás viendo Fútbol en Casa. Timo Werner. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ahí tiene con quién apoyarse. Se vienen con todo atacando. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias. Tienen que hacerle un monumento. Wataruendo. Juega Luis Díaz. La tiene y se hace famoso. Mira cómo ha quedado, prometedor. Se puede venir la contra, ojo. Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además. Y allí sigue. ¡Remate! Con esto se está poniendo adelante en el marcador. La pizarra le favorece. Lo fueron a buscar, lo están logrando. La verdad que nadie se lo puede creer, Fernando, ¿eh? La defensa no va a poder dormir. Encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para darlo vuelta. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Finaliza el partido y celebra la afición del Liverpool en su casa, algo que ya es costumbre. La verdad que hoy han vuelto a ganar como locales, una victoria importante. Sigue estirando las estadísticas que como local
pocas veces lo sorprenden, estos jugadores lo tienen que festejar. Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima.